verdad que, bueno, fue un partido durísimo porque el último equipo campeón. Y bueno, nosotras sabíamos que este partido iba a ser así. No se nos dio, pero bueno, lo dejamos todo. Fue duro, sabíamos, contra el equipo que nos enfrentábamos. Un equipo duro, los cambios que tenían, no se notaba la diferencia porque eran cambios que hacía, jugaba la misma jugada de la misma manera. Bueno, teniendo en cuenta que empataron el partido por la clasificación, ¿tenían como otra expectativa para estos cuartos de final o sabían a lo que se podían enfrentar? Nosotros sabíamos que era un equipo duro, sabía que ellas iban a venir a dejarlo todo. Con esto que fue el último campeón, sabíamos que iban a venir con todo, al igual que nosotras, pero bueno, no se nos dio. Teníamos la expectativa de, aunque sea, empatarlo para ir a penales, pero bueno, no se nos dio. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer en general de Complejo durante este campeonato? Nosotras feliz del equipo que se armó porque es un equipo nuevo. Tenemos 3 chicas de Belleville, 4 chicas que jamás jugaron, 2 o 3 chiquitas que tienen 13, 12 años y súper feliz porque llegamos súper lejos. Y bueno, fue un equipo nuevo que bueno, vamos a seguir enfocándonos en lo que queda el siguiente campeonato. Yo creo que fue un partido medio engañoso. Al principio empezamos medias dormidas, medias desconcentradas y nos hacen 3 goles rápido por errores nuestros, errores puntuales en salida, y creo que ahí se rompe el partido. Después tuve que tomar decisiones de hacer algunos cambios, de poner pocas defensoras y tratar de atacar para poder llevarnos el partido. Pero fue un partido parejo cuando quisimos jugar en equipo. Nosotros fue un partido parejo y creo que se llevan el resultado de ella porque, bueno, primero porque jugaron en equipo y después porque fueron errores puntuales nuestros. Bueno, un poco hablando sobre esos errores, ¿quiebra un poco lo que se viene practicando y entrenando pensando en este partido? Sí, creo que nos faltó mucho, sigo insistiendo en jugar en equipo, en tratar de hacer lo que hacemos en práctica, porque veníamos entrenando muy bien y jugando muy bien todos los partidos. Es más, el partido anterior jugamos contra ellas y empatamos 2-2 con buenas sensaciones de que podríamos haber ganado el partido tranquilamente. Y hoy no se hizo lo que se venía haciendo, pero bueno, también creo que son nervios, son chicas que están empezando a jugar, son un equipo nuevo, no se conocen tanto, pero me llevo sensaciones buenas del torneo que hicimos. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer del campeonato en general, teniendo en cuenta esto que vos recién decías, un equipo nuevo con jugadoras jóvenes? ¿Cómo termina el Complejo este campeonato? No, me voy con muy buenas sensaciones. Creo que recién acabamos de tener una charla con las chicas cuando terminó el partido, que mis sensaciones son muy buenas de haber hecho un torneo muy bueno, de haber hecho muy buenas prácticas con mucho número de jugadoras, y eso da la clara que somos un equipo, son muy unidas, y eso creo que lo tienen que mantener porque esto es un proceso. Esto es un equipo muy nuevo, son chicas que se conocen ahora y yo creo que vamos a seguir avanzando hacia el objetivo, que es llegar a una final, por supuesto. Creo que muy bien. Muy bien he visto y creo que avanzaron mucho en lo técnico, en lo táctico y también en lo estratégico de lo que yo le pido, han avanzado mucho. Pero bueno, hay veces que juegan los nervios y cuando no pase eso, yo creo que vamos a dar un buen papel el año que viene. Bien, bueno, como para ir finalizando, ¿vas a seguir a cargo del equipo de hockey? Sí, voy a seguir cargo, por lo menos por este año voy a seguir. Me gusta el club, me gusta el ambiente de lo que hay de la comisión directiva y también las chicas. Las veo con muchas ganas, las veo entrenando a full y no dejando nada, y eso me motiva más para seguir en un deporte que también me gusta mucho, que es el hockey. Bueno, ahora sí, como para finalizar, ¿qué queda para esta mitad del año para Complejo? Bien, ahora tenemos un torneo relámpago que se va a hacer. No sé cómo va a ser el tema de los cruces, pero vamos a jugar un partido, el mata-mata, el que pierde se va, y bueno, vamos a encarar ese torneo con un equipo. Cuando es mata-mata, a lo mejor ya si están acostumbradas las chicas, vamos a dar un buen papel, que es lo que queremos hacer, y vamos a seguir entrenando para eso. Pero lo importante es que se siga haciendo la base, que sigan viniendo las chicas, y que podamos hacer un buen torneo, porque fue un buen torneo el que hicimos.